Más de un millar de personas han disfrutado del 12 al 15 de abril de las 17 propuestas del ciclo Mazagón Jazz, que ha convertido a la localidad costera en la capital andaluza de este universal estilo de música. La enorme calidad y cercanía de los artistas participantes ha sorprendido a un público entregado. El ciclo se inició el jueves 12 con el concierto didáctico que ofreció al alumnado de la ESO de Mazagón el genial batería Gerard Illy, que mostró con su extraordinario dominio de la técnica y su divertido talante todas las posibilidades que ofrece este instrumento, explicando su historia y las claves que originaron la actual batería. Por la tarde se inauguraba en el hall de la Mancomunidad la exposición 100 años de registro sonoro, que nos permitió conocer a los artistas y obras más representativos de los principales movimientos y estéticas del género. El primer concierto de este ciclo, que impulsa un año más el Ayuntamiento, la Fundación de Cultura y la Asociación de Vecinos de Mazagón, lo ofreció la artista lituana Viktorija Pilatovic, una de las mejores cantantes y compositoras del panorama actual, que cautivó a los espectadores con una voz llena de encanto y de sensibilidad, acompañada a la guitarra por el gran maestro John Soler, en un espectáculo verdaderamente inolvidable que emocionó a los asistentes. Find romance on your menu. What a difference a day. El viernes se inauguraba en los salones del Hotel Martín Alonso Pinzón la exposición de Manuel Hidalgo a Yepuz, titulada Portraits in Jazz, una colección de retratos de grandes músicos y cantantes con el particular estilo y color de este singular artista gráfico. A continuación, los chavales del instituto disfrutaron en esta ocasión del concierto didáctico que ofreció el saxofonista Francesco Caficio, uno de los grandes intérpretes del saxo europeo del momento, que junto al teclado de Gabriel Evangelista explicó al joven auditorio el concepto de la improvisación en el jazz. La tarde acogía la entrañable mesa literaria Poesía y Jazz, improvisación recitada, versos con swing, conducida por el poeta, gran crítico y divulgador del jazz, Javier Domínguez, que incluyó emocionantes lecturas de textos con acompañamiento musical e interesantes reflexiones y anécdotas con la que este verdadero gurú del jazz en España deleitó a los asistentes. En el edificio multifuncional y ya por la tarde, Francesco Caficio, junto al piano de Gabriel Evangelista y también con el contrabajo de Mauro Escianove y la batería de Adam Barrington, demostró sobre el escenario por qué está apadrinado por el mismísimo Wynton Marsalis, ofreciendo todo un recital de dominio del saxo, de ritmos y melodías, interpretando tanto temas propios como de grandes autores, que hicieron levantarse de sus asientos a un público sorprendido de la enorme valía de este joven saxofonista y de todos los músicos que lo acompañaban. Esa noche el jazz llegó también al Mesón de Marisa, donde se desarrolló una espectacular jam session. La mejoría del tiempo permitió que el patio del Faro acogiese el tercer concierto del ciclo que ofreció el gallego Ton Risco, uno de los más representativos vibrafonistas de la escena del jazz nacional. Con el espacio abarrotado una vez más de público, Risco interpretó temas de su último disco y obras maestras del acervo jazzístico internacional, combinando el sonido de este particular instrumento con la calidez del órgano Hammond, tocado por Alex Salgueiro, y la increíble batería de Iago Fernández, que volvía un año más a Mazagón. Juntos ofrecieron un espectáculo inolvidable en el hermoso espacio del Faro, una experiencia que sin duda quedó en la retina y el corazón de todos los asistentes. El sexto ciclo Mazagón Jazz finalizó el domingo con dos nuevos conciertos que se tuvieron que hacer en el edificio multifuncional por la lluvia. El público quedó encantado primero con el dominio de la guitarra del francés Rémi Duguet y los integrantes de su grupo Swing Party. También el guitarrista Álvaro Navarro, el clarinetista Arturo Puello y el contrabajo de Arturo Valero. Los temas frescos y llenos de ritmo de esta gran formación despertaron también el aplauso de toda la sala.
Y como cierre a estas intensas jornadas de jazz, los aficionados pudieron volver a disfrutar del sonido compacto y vibrante de Javier Navas Quartet, una formación que estuvo ya en Mazagón el año pasado y que volvió a conquistar al público con su perfecta simbiosis y la armonía que son capaces de conseguir fundiendo los sonidos del vibráfono, el piano de Juan Galiardo, el contrabajo de Bori Albero y la batería de Juan Manieto. En resumen, un ciclo verdaderamente espectacular que con la coordinación de la empresa Moss Production y el patrocinio de Driscoll's y otras firmas comerciales convirtió a Mazagón en un verdadero paraíso para los amantes del jazz en particular y de la buena música en general, ya que públicos de todas las edades y niveles de conocimiento musical se mostraron encantados con la calidad y variedad de las propuestas.